tal? Si es la primera vez que vienes por aquí y no me conoces, yo soy Dolu. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir gratis todas las novedades. En el vídeo de hoy te voy a hablar sobre la última herramienta que ha entrado en mi taller. Se trata de la Happy Cat A5 de Artemio. Es una herramienta genial que te va a servir para hacer miles de proyectos. No te muevas de la silla porque te lo voy a explicar todo con detalle. Lo primero que voy a hacer va a ser enseñarte todos los elementos que trae la caja del kit de iniciación de la Happy Cat A5 de Artemio. Vamos a hacer un unboxing. Aquí tenemos la máquina A5 de 6 pulgadas o 16 centímetros. Viene totalmente montada y lo único que tenemos que colocarle es la manivela con un tornillo y una llave que trae. Es súper fácil. Como veis, es un tamaño mediano y también es genial para ponerlo encima de algún mueble. Lo siguiente que os voy a enseñar es la placa base. Esta placa base nos sirve para todo, siempre hay que colocarla. La siguiente es la placa C. Es la base de corte y es magnética, por lo que podemos pegarla a la anterior. ¿Veis? Así no se cae. Esta placa se va estropeando con el uso, pero no os preocupéis que hay recambio. La siguiente es la placa B. La vamos a utilizar también siempre. Y la última es la placa E, que sirve para hacer embossing. El kit también nos trae estas tres carpetas para hacer embossing. Esta de corazones, esta de lunares y esta de hojas. Los troqueles los necesitamos para cortar, así que también nos traen de muestra pues una hoja, unas flores y estas plumas. También nos trae algunas cartulinas, todo lo necesario para empezar con la máquina. Pero te digo yo a ti que si te gusta este mundillo, poco a poco vas a ir comprando cositas, que si troqueles de letras, de animalitos, y tu colección va a crecer. Y como no, no os puede faltar el libro de instrucciones, por si tienes cualquier duda, lo puedes consultar. Este tamaño, el A5, es el mediano. Ya sabéis que en la familia de la Happy Cat existe otra más grande, que es la A4. Os hice un vídeo hace tiempo explicando todos los detalles sobre esa máquina, así que podéis verlo aquí. Y también me habéis visto usar la hermana pequeña, que es la Mini Happy Cat, que es la que yo suelo tener en mi mesa porque hago las cosas más pequeñas. Las novedades de este modelo que me encantan son dos. La primera es que la base es imantada, así que ya os podéis olvidar de tener que poner siempre washi tape cuando queríamos cortar alguna letra o algo en una posición concreta, porque siempre se nos movía, se quedaba pegado, en fin, era un desastre. Ahora simplemente tenemos que poner el troquel, se pega porque es un imán y no se mueve, o sea que es la caña. La segunda novedad que me encanta también es que es súper fácil de usar, más que la grande, porque como no tiene ningún botón donde tenemos que ajustar la función ni la presión, lo hacemos directamente. Es súper fácil troquelar todo lo que queramos. La Happy Cat A5 nos sirve para dos cosas. La primera, para cortar todo tipo de figuras. Y la segunda, para hacer embossing. Si no sabes lo que es el embossing, es marcar el relieve en el papel o cartulina utilizando una carpeta. Para cortar tenemos que hacer lo siguiente. Primero colocamos la placa base. Después, la imantada. Que, como ya os he dicho, se pega. A continuación tenemos que colocar el material que queramos cortar. En este caso voy a colocar una cartulina. Después el troquel. Voy a cortar unas flores. Como los troqueles son metálicos, se pegan. No se mueven y no necesitamos washi tape ni nada. A continuación tengo que colocar la placa B. Y ya he hecho el sándwich, que es como se llama esta estructura. Ahora lo voy a pasar por la Happy Cat. Le doy a la manivela. Y una vez que pasa por los rodillos, ya tendré las flores. Esta herramienta es súper útil porque siempre se nos quedan algunos papelitos dentro, pues podemos quitarlos. Como veis, han quedado perfectas. Y los troqueles de Artemio son compatibles con todas las máquinas de corte. Para hacer el embossing, empezamos con la placa base. Después colocamos la placa E.
cogemos la carpeta de embossing que más nos guste. Yo voy a utilizar esta de lunarito. La abrimos. Colocamos dentro la cartulina. Cerramos. La colocamos encima de la base. Y encima la placa B. Ya está listo el sándwich. Y ahora lo pasamos por la Happy Cat. No hay que hacer ningún tipo de esfuerzo porque pasa sin problema. Y aquí está el resultado. Como veis, es genial y lo podéis utilizar de dos formas, como alto relieve o como bajo relieve, depende de vuestro gusto. Como base para las tarjetas, queda fenomenal. La Happy Cat es compatible con muchísimos materiales. La podemos usar con papel, con cartulina, con tela, con fieltro, con goma eva, con ecopiel, con cuero, con maderita si es finita. Así que las posibilidades son infinitas. La podéis encontrar en el catálogo de Artemio. Aquí abajo en la descripción os dejo el enlace junto con sus redes sociales para que le echéis un vistazo porque tienen miles de productos. Seguro que os volváis locos. También os voy a dejar los enlaces de compra para que veáis su precio. De la Happy Cat A4, que es la grande, la A5, que es la de este vídeo, y la Mini Happy Cat, que es la pequeña. Elegir una Happy Cat es una decisión muy personal, así que mi consejo es primero que pienses qué trabajos vas a hacer. Porque, por ejemplo, si solo haces scrap, tarjetas y figuritas pequeñas, la elección yo la tendría clarísima. La Mini Happy Cat es genial porque es súper pequeña, podéis utilizar muchísimos troqueles y la podéis colocar en la mesa y así no ocupa ningún espacio. La Happy Cat A5 te la recomiendo si, aparte del scrap con cosas pequeñitas, pues te gusta hacer, por ejemplo, necesitas alguna figura, por ejemplo, un círculo, algún marco que sea un poco más grande y no cabe en la Mini Happy Cat. Y si ya necesitas hacer cosas a lo grande, está claro que necesitas la Happy Cat A4. Y lo bueno es que la Happy Cat A4 te sirve para todo, porque ahí caben todos los troqueles, los grandes, los pequeños y los medianos. Si yo pienso y analizo todos los proyectos que he hecho hasta ahora en el canal, pues yo creo que si tuviera que elegir una, solo una, me quedaría con la de hoy, con la Happy Cat A5, porque creo que es la perfecta para mí. Pues sí, yo creo que después de mucho pensar, esta es la perfecta, la Happy Cat A5 para mí, así que me quedo con ella. Pero como siempre os doy diferentes opciones, pues ahora os voy a enseñar los tres tamaños. La Mini Happy Cat, que es la pequeña, la que he dicho que podéis tener en el escritorio. La Happy Cat A5, que os acabo de enseñar en el vídeo. Y la Happy Cat A4, que es la grande, que como veis se puede plegar para ocupar menos espacio. Eso ya, elegí la que más os guste. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si así, no te vayas sin dejarme tu dedito arriba y un comentario aquí abajo diciendo que Happy Cat es tu favorita. La Mini Happy Cat, la A5 o la A4. O dime también cuál tienes en tu taller. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!